Hola, muy buenas a todos, soy Genjito. Aquí estamos con un nuevo vídeo. Estamos con el Outlast. ¿Recuerdan que aquí tengo al colega? He estado colgando Outlast porque voy a 10 frames por segundo. Vale, aquí tenemos al colega que es del ascensor. Vale, voy a 10 frames por segundo y como que se ve muy mal. Le digo, estoy harto de repetirlo hasta que mi ordenador no esté más setadillo, pues esto es lo que tengo y esto es lo que hay. Por eso no lo cuelgo, porque no me termina de convencer lo que cuelgo, porque se ve regular, ¿vale? Pero bueno, yo voy, es que quiero acabar el juego, quiero acabarlo, porque es que me quedan aún 2 meses para tener un ordenador en condiciones, sea aquí. Y ya cuando tenga el nuevo, pues empezar con algo nuevo. No continuar con este porque se ya sería. A lo nuevo, nuevo. Así que yo lo voy a acabar tal como se vea. Y ya está. Disculpen si no la calidad es mala, porque lo es. Pero ya lo digo, yo quiero acabar. Aquí no hay nada, a ver, no veo nada, no veo nada, no agacho. Vale, pues me meto por aquí y vamos a ver qué hay por aquí. Nos vemos, pensemos. Por aquí, a ver, esto qué es. Nada, no puedo prender la ventanilla. No veo nada, abrimos. La musiquilla, vamos a ver, cuando se pone musiquilla es que algo va a ocurrir. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. El cura, el padre Martín, dice que nos tira al exterior. Vamos a ver. ¿Cómo lo sigo? Por ahí se puede, por lo que veo. Porque hay una puerta. ¿Cómo está abierto? Aquí parece que hay algo. Voy a mirar primero entonces esta puerta de aquí. Esta está abierta. Y no hay nada. Vamos a abrir esta. No hay nada, es un baño. No sé nada por lo que pueda pasar. Vale, pues no hay nada aquí, nos vamos. Era para allá, ¿no? Si no recuerdo mal. Era para allá, esta es la puerta de lanzamiento. Vale, vamos para allá. Vamos a ver, esta puerta está abierta. Vamos. Joder. ¿Cómo cierra el tío la puerta? Cierra despacito, joder. Vale. Parece que hay nada por aquí. ¿Qué dice ahí? Ah, para ocultarte, vale, en la taquilla. Por aquí no veo nada. Mira, hay un informe. Cogemos. Lo pongo por si lo quiere. Bueno, yo lo voy a ver también. Acepta la dimisión. Toda la puta. Acepta la dimisión inmediata del enfermo de verdad, David Annapurna, y procésalo como paciente del Monte Masif para tratar su manía perfecta. El tratamiento debe continuar hasta su defunción. Joder. Gracias, amigo. Richard Trauer. Y más de... Cerramos. Nos vamos de aquí.
claro. A ver, aquí, vale, bien. Aquí que hay. Aquí no hay nada. Vamos para allá. Aquí ya se pone esto muy oscuro. Aquí hay una puerta. La abro, le enciendo la linterna esta. Este no me está diciendo que no tiene batería. Andar por aquí, ¿no? Uy, se ha dado algo. No tengo ganas de sorpresitas raras. Nada más. Son ruido. Vale. Ahí parece que hay como un pequeño incendio. Vale. No se puede. Pues esto que hemos visto antes parece que va a ser el sitio. Uff, ¿esto qué es? Está todo ardiendo. Uf, se quema, tío. Se quema, se quema. Se quema. I had to burn it. All of it. Murkoth took so much from us. Used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. Puedes salir por la cocina. You want to live, you can get out through the kitchen. Está el sistema de riego de atención. Puedo salir por la cocina. Vale. Claro, por ahí se puede ir a salir. Ahora no. Parece que no. A ver. Ahora no se puede. Yo creo que no. A ver. No. ¡Ay, que me quedo! Que no me quede, me va. Tío, qué malo. Tío, me vas a pausar. A ver, a mí. No tiene nada. La distancia esta ya hace. Tengo 9 baterías. No sé si la más es suficiente. Usa por ahí, decía la gente, de que hace falta que la economice, que vale. Yo por las gastos hasta que la batería. Ah, vale. Hasta que la batería ya no usa. Aquí no parece nada. Estoy viendo. Qué mal renderizado mi ordenador. Bueno, aquí. ¡Buah! ¡Ah! Por aquí parece que no hay nada. A ver, yo voy a mirar. Uy, aquí hay una puerta abierta. La batería se está jodiendo y mucho. Muy mucho. Vamos a cambiar. Vamos a ponerse ahora y la cambiamos. Vale, nueva. Se apagó. Aquí hay otro informe, tío. Un informe. Venga, tío, cógelo. Y dice el informe: si veis cosas, dilo.
orden de estrés por proximidad psicopatológica no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero de éxito de Moon. Bueno, en fin, ahí lo tenéis, ustedes leerlo como queráis, yo que sé. Lío, aquí dice una cosa muy rara. Uy, hola. Por aquí parece que hay sitio por donde andar. Ahí hay algo. Un arraído. No sé si lo he visto brillar. ¿No? Mentira, yo lo he visto brillar. Vale, nada por aquí, nada por allá. Me estoy adentrando mucho. Me da la impresión que es el mismo camino que si hubiera tirado por aquí. A ver, voy a mirar. Joder. Esos ruidos no eran, tío. Se vuelven locos, ¿eh? Esta puerta. No, esta puerta no se puede. Allá. Aquí fue donde yo he tirado, como podéis ver. No hay agua en el sistema, no tienes que abrir las válvulas. Abrir las válvulas. Y eso no está. Sería por donde yo he ido. Primero tengo que abrir las válvulas. Venga, vamos a buscar las válvulas. Vamos a buscar las válvulas. Y después hay que venir para acá. Las válvulas de... no sé qué. Nosotros hemos tirado por aquí, ¿no? Tirado por aquí. Sí. Y ahora voy a tirar por aquí. Que creo que es lo mismo, pero dando la vuelta. Esto es por donde hemos venido, claro. Y eso es por donde no había camino. Muy bien, entonces nada, volvemos para allá y vamos. Por aquí entonces nos hemos dejado atrás las barbulillas esas en algún lado, no sé dónde. En algún lado no hemos dejado las válvulas. Vamos a ver si yo veo las válvulas. La puerta. Ole, cómo va a estar hecho, tío. Una pasada. No, tío, estoy un poco perdido en la jornada. Bueno, voy a volver atrás, a ver si me aclaro. Voy a volver aquí y vamos a ir por allí a ver qué hago. Es por donde creo yo que va a estar la válvula esa maldita.
está viendo, gordo. Qué cabrón. Se va, tío, se va el gordo. ¿Se va o no se va? Se va, tío. Pero, tío, ¿qué me estás contando? Se ha ido, tío, se ha ido, tío. Venga, tío, vámonos, vámonos, vamos a buscar la válvula esta maldita. ¿Esto qué es? ¿Esto no es? ¿Y por aquí hay algo? Pues no sé, voy a meter. You have your turn. Quédate ahí, ¿vale, campeón? Ay, ay, cuídalo, cuídalo, no, es muy bueno. Pobre, we have to cuídalo, wash cuídalo. Vale, vale. Ahora viene lo siguiente. Que ahora hay otra válvula, tío. De agua. No se puede. Tío, otra válvula, tío. Escucho las cadenas, tío. ¿Dónde está? Ay, 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 ay.
Se va, se va, se va. Ay, 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 ay. No, 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 no. Por favor, vete. Hijo de puta. Se ha ido. Se va, se va, se va. Me dio de otro para la cocina. La cocina me va a hacer para la cocina. Para la cocina, aquí, por aquí. Del gordo de Shiripa. Hostia. Ay. Relámpago me ha cagado. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿No hay aire? Así de un informe, lo cogemos, si lo quieres leer. Yo lo dejo aquí un momento por si lo quieres leer. Muy largo. Ahora seguimos. Vale, no hay nada. ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Ay, que me caigo! Bueno. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo allí, no? Vamos a dejar por hoy, ¿vale? La salida justo del manicomio este que está todo. Hasta el próximo vídeo, ¿vale? Venga, ir suscribiros, like y suscribiros también al canal de Agatha. Agatha Loudroa. Bye.